Hola a todo el mundo, bienvenidas, bienvenidos a un vídeo más al canal. Y bueno, en el vídeo de hoy vamos a hacer el primer tutorial de la mano de la página Beat Park. Os estaré dejando en la cajita de descripción todos los enlaces de lo que vamos a usar. Aquí tengo una parte de lo que tengo de este tema de Avalorios, Chance y demás, pero vamos a usar los que pedí en esa web, ¿vale? Vamos a hacer un conjunto de buscatijeras de otoño, ¿vale? Con estos charms de aquí, que son así como, bueno, aquí tenemos la setita, teníamos un conejo, teníamos algún gato, ¿vale? Y ¿dónde tengo la ardillita? Por aquí tengo estos avalorios que había pedido en esa colaboración. Estos también. Vamos a ver. ¿Dónde está? A ver, luego teníamos estos capuchones de ardillita y cerrito que quedan preciosos. Luego estos de aquí, que estos de aquí ya me hice un imán, como podéis ver. ¿Qué más teníamos? Vale, teníamos, ¿os acordáis? Este tipo de avalorios de colores varios. Teníamos, es que los tengo por aquí en las bolsas, vale, que no la encontraba, la ardillita, vale, y por aquí acordaros de estos de Disney, pero esto es para el siguiente vídeo. Entonces vamos a estar usando la ardilla, ¿vale? Y también vamos a usar el conejito este de aquí. Y pues los diferentes avalorios que cogí. Vale, para hacer este buscatijeras vamos a utilizar este hilo de aquí de cordón, que ya he hecho algún buscatijeras con este y me encanta. Es algo elástico, no mucho, pero es algo elástico y para mí va perfecto para hacer este tipo de buscatijeras. Y lo hay de muchos colores, ¿vale? Entonces, voy a empezar cortando. Yo prefiero que me sobre, aunque, a ver, intentando no malgastarlo. Esto va a ser larguísimo, pero es que a mí me gusta trabajar con bastante margen de hilo, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser colocar la ardillita, que como os dije es como reversible. Por este lado es así y por este lado es así de planito, ¿vale? Por cierto, os voy a enseñar para que veáis las consecuencias de bordar en tela impresa, porque cuando fue ayer, antes de ayer, estuve bordando en el proyecto del mercado de antigüedades, que le he dado un pedazo de avance, chicas, y solamente trabajé en ese. Mirad cómo me quedaron los dedos. Bueno, ya están algo más curados. Mirad, ¿veis? A ver, enfócate. ¿Veis aquí cómo tengo los dedos de las agujas? Bueno, me quedaron como un auténtico colador.
Y hasta aquí, a ver, os lo comento porque ya habéis alguna más que me ha hecho algún comentario sobre mis uñas. Y yo os digo que si queréis ver uñas bonitas, os vayáis a otros canales de YouTube. Esto es un canal de punto de cruz, no es un canal... Ahora voy a usar estas, ¿vale? No es un canal ni de maquillaje, ni de nada. Esto es un canal de punto de cruz y a mí lo que me interesa es enseñaros el punto de cruz, no mis uñas. Y si no os gustan mis uñas, pues no veáis mi canal. Yo llevo mordiéndome las uñas desde que tengo uso de razón. No voy a decir desde que era bebé, pero casi desde que me salieron los dientes, ¿vale? Y yo nunca, nunca estoy intentando meter, a ver si con esta puedo, si no cogeré otra. A ver, no me deja. Vale, voy a coger otra. Que sé que sí caben los dos cordones. Lo que os decía, yo sé cómo soy. A mí que me quiere con mis uñas, o le gusto con mis uñas arregladas, sin arreglar, mordidas, sin morder. A mí lo que penséis los demás me da igual, pero que de un vídeo de punto de cruz de más de media hora os quedéis con que vaya uñas, ¿qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Bueno, lo que os iba a comentar, que siempre me sale como esta uña así más amarilla, más naranja. A ver, yo soy fumadora, yo no sé si a las demás os pasa. Y encima yo que fumo tabaco de liar, pues, a ver, yo conozco a muchos fumadores que les pasa lo mismo que a mí, que ese dedo lo tienen de esa manera. No sé, las que fumáis, algún truco para que no quede así, aparte de dejar de fumar, que sé que me lo vais a decir. Aparte de dejar de fumar, algún truco para que eso no pase, os lo agradecería. Pero bueno, lo dicho, a quien no le gusten mis uñas, que mire para otro lado. Así de clarito. Vale, voy a utilizar... Vale, mi idea es hacerlo más o menos de este largo, más o menos, o igual un poquito menos, atarlo y luego colgarlo del busca tijeras de esta manera que se vea el hilo, o sea, no que sea recto totalmente. He empezado colgando este abalorio. Y me voy a ir con colores bastante, bastante otoñales. Ya me conocéis. Que es que hasta en mi ropa, ¿lo veis? Yo soy mucho de ocre, soy mucho de marrones, también mucho negro, mucho gris. Fijaros que intento hacer con otro tipo de colores, pero al final siempre tiro a por este tipo de tonalidades. Las tonalidades bronces me vuelven loca, me encantan también. A ver, metemos un rosita, este de aquí, por ejemplo, que no llega a ser rosa del todo, es como un salmón. ¿Vale? Ahora voy a volver a utilizar alguna de estas de aquí. Son súper bonitas. Estos abalorios son una preciosidad. Y ya veis lo que valen. Os metéis en el enlace y mirad qué bonito que va quedando. Súper, súper chulo. Vale, ahora voy a meter de estas de madera. Estas me han encantado. Eso sí, había unas, no recuerdo exactamente cuáles eran, que me cuesta meter, como os decía, que me cuesta meter el hilo una barbaridad. ¿Por qué? Aparte de porque este hilo es más gordito que un hilo de estos transparentes, vienen mal...
no mal perforadas. Ah, creo que eran estas. No me hagáis mucho caso, no mal perforadas, sino que el agujerito es muy pequeño. Estas vienen en el agujero grande, pero también mal perforadas. Y estas son las que mejor quedan. Entonces, bueno, tenía por ahí también otras así de madera. Creo, si no me equivoco, no sé. Bueno, da igual. Y estas también quedan súper bonitas. Estas son las que son imitación, digamos, como a piedra, como a roca, que las llaman lava beads. Y son muy chulas también. Vamos a poner alguna. Mirad qué chulo queda. Y ahora, aunque tengo que decir que cuesta un poquito meter el abalorio, ¿eh? Y os tengo que decir que la página de Ilbits me ha dado una nueva colaboración y me he pedido una cosa que es que me estoy volviendo loca a ver vídeos, a ver tutoriales. Es una cosita para empezar a hacer costura creativa. Ya lo veréis. ¿Veis lo que os digo? Que me cuesta. Espera, dejarme a ver si fuera de cámara soy capaz. Vale, no he sido capaz en esta ocasión de ponerlo. Entonces, lo que voy a hacer va a ser hacerla doble. Es decir, que ya he hecho algunas así, quedan muy chulos. Es decir, poner una valoria en cada cuerdita de esta manera. Ahora aquí le vamos a poner otra de esas marrones. Tenemos que ajustar para que quede. Joder, ¿cómo tengo la garganta? Yo decía, no me está afectando este polvillo, qué raro. Este polvillo, la arena. Vale, que aquí en León también estamos naranjas, ya parecemos naranjitos. Y digo, no me está afectando ni a la vista, ni, o sea, ni a los ojos, que yo tengo conjuntivitis crónica, ni a la garganta, ni a nada. Maldita la hora que lo dije. Bueno, o igual lo dejo así, que tampoco me disgusta. ¿Qué os parece de esta manera? Incluso, no se queda. ¿Pero qué os parece así? Yo os digo que hay que ajustarlo un poquito. ¿Veis? Oye, pues no me disgusta para nada cómo queda. Y ahora voy a repetir este paso de aquí para cerrarlo. Y voy a coger esta otra. Ay, esta no sé si me daba para meter los dos hilos. Creo que no, esta era muy pequeña. Y esta no lo sé tampoco. Son estas dos. Vale, pues nada. Uso de estas dos. Que son muy bonitas igual. Yo sigo que al final esto de
Esto de hacer buscatijeras es que al final es un vicio. Os lo digo de verdad, ¿eh? Vale, exactamente el mismo color aquí. Este. Este de aquí. Vale. Y este de aquí que no llega a ser rosita. Está mal perforado. Uf, a ver si va a coger otro. A ver si soy capaz. Primero uno y luego otro. Vale. Uno por aquí. Vale, ahora sí lo conseguí, tuve que cambiarlo y ya está, que no, estaba mal perforado y como es más gordito, como os decía, no entraba. Y ahora por último, pues, el abalorio de, como de remate. Por aquí, y ya tendríamos nuestro buscatijeras otoñal, parece muy chulo. Y así con estos dos abalorios de madera y las tonalidades, me parece, tanto de un lado como de otro, me parece súper bonito y súper original. Ahora toca la hora de cerrarlo. Yo lo hago de esta manera, seguramente habrá enganches, seguramente habrá otra manera más pulcra, más limpia. Dejármelo en comentarios sin ningún tipo de problema, porque esto me sirve para mejorar. Sin ningún tipo de problema, dejármelo en comentarios, que así yo también voy aprendiendo. Entonces ahora, para poder colgarlo en las tijeras, yo lo que hago es hacerle un nudo, pero más arriba, dejando un trocito. Igual lo he hecho demasiado largo, pero bueno, no me importa. Porque ahora vais a ver cómo queda. Y estos podéis comprar hilo de colores acorde, yo que sé, a la temática del charm, a la temática de los colores del abalorio que queráis. El negro es algo que va con todo, con lo cual, pues por eso lo cogí. Vale, pues esto quedaría así. Ahora corto aquí, corto aquí y yo lo pongo. A ver, cojo estas porque no tengo las de punto de cruz a mano. Lo pongo así. La idea es que quede así colgando. ¿Veis qué chulada? Me encanta. Vale. Vamos a por el segundo, utilizando más abalorios, para que veáis otra idea. Y a ver, yo en este tipo de charms así, que son más bronces, que son animales y demás, pues me gusta usar así colores muy neutros, muy marrones, muy tierra, abalorios tipo bronce, que parece que es que estos están hechos para el charm. Es que me ha encantado. Y me gusta usar este tipo de abalorios. Y ahora vamos con el conejito. Que aquí le voy a meter tonos marrones y verdes.
Vale. Y aquí voy a intentar. A ver si cuáles serán estas. No, tampoco. Es que no me gusta cómo quedan. No, estas no me gusta cómo quedan. Y estas. Bueno, pues lo mismo, vamos a empezar. He cogido que no la habéis visto. De estas de aquí, como antes. Que no estáis viendo nada. Y a ver, a mí me gusta ponerle un primer abalorio pequeñito aquí en la punta del enganche. Digamos, para que quede la cuerda un poquito más recogidita, ¿vale? Que a ver, que no pasaría nada, podríamos poner directamente. Por ejemplo, uno de estos así no pasa nada. De hecho, este lo vamos a dejar así. Pero bueno, de aquella manera me parecía un poco más, no sé, parecía un poco más limpia la manera de hacerlo. A ver, voy a intentar coger, que la lío y no la quiero liar, una de estas. A ver si encuentro una que tenga el agujero bien hecho, porque es que es una pena, porque es que quedan súper bonitos estos abalorios puestos y apenas puedo usarlos, pues por lo que os digo. A ver este, si tengo suerte. A ver. Sí, este sí que pude. Es que quedan súper chulos. Mirad qué combinación más bonita. Voy a coger otro. Pero en esta ocasión, a ver si puedo. O con estas mismas. No, con estas mismas. Esta no, que está mal perforada. Vamos a ver. Vamos a ver esta de aquí si me deja meter los dos cordones a la vez. No, no me deja, por lo que os digo. Cachis la mar. A ver, voy a coger otro entonces. Que creo que me va a pasar lo mismo. No sé si lo veis, que está mal perforado. Por cierto, estuve el otro día en un chino mirando, pues, este tipo de cositas y capuchones y demás. Claro, no, lo siguiente es que pagues de 10, 20 unidades de perlitas, no más, por lo menos en mi ciudad. No más. Carísimos ya. Bueno, sí, 75 céntimos, 80 céntimos, pero cuando aquí, por menos de eso, bueno, digo aquí en estas webs, por menos de eso, tienes. Un pack de 100 unidades, pues ¿qué queréis que os diga? Lo siento mucho, pero yo no me lo voy a coger en los chinos. Voy a coger ahora una de estas y además
Tienen lo básico, básico, básico. Bueno, a ver si esta me cabe. No, esta no me va a caber de dos en dos. Cachis la mar. Esta lo voy a tener que hacer de la misma manera que el otro, creo. Lo que os decía, tienen lo básico. Si queremos un tipo de valoría así más especial, ya nada. Ya nada. Por ejemplo, los abalorios estos que son con letras, tenían un pack, pero con una letra de cada. Digo, yo, por ejemplo, mi nombre, que tiene dos is, digo, me tengo que coger dos paquetes, sí o sí, ya me tengo que gastar el doble. Cuando, como os digo, en estas webs, puedo cogerme un pack de 200, de 500 unidades con letras repetidas o incluso packs de 50 unidades o de 100 unidades de letras solamente de una letra. O sea, hay packs que son solamente de una letra. Vale, este lo vamos a dejar así. Y voy a seguir. Y me di cuenta que en este caso, pues, a ver, yo imagino que dependerá de chinos, que dependerá de... A ver, de chinos me refiero a bazares chinos, ¿vale? No las webs. Porque bueno, aquí los que hay, cada uno tiene unos precios. Hay unos que son más caros, otros que son más baratos. Pero no todos tienen lo mismo. No todos tienen lo mismo. Y ya os digo que en este por lo menos súper, súper caro. Y dije, no, ni de coña. Además con lo que tengo. Pero bueno, fui a ojear a ver si había algo. Nada, nada. Los cabuchones los venden por unidades. Encima, más pequeños de los que yo tengo y abombados, que para lo que yo los quiero no me valen. En fin. Bueno, así va nuestro buscatijeras. Conejero barra otoñal. Ay, que estaba yo aquí siguiendo y no se estaba grabando porque había parado para recoger los abalorios de madera que no se mezclen con los otros. Vale, y terminamos con una verde. No me fastidies que no me entras. Si tienes que entrar, sí. Si el tema es que ese verde, de este verde en concreto, tengo muy poquitas. Ahora, vale. Vale, pues estaría. Lo mismo, cerramos. Dejamos un huequito, voy a dejar menos. Y aseguramos bien. Cortamos el sobrante. ¿Vale? Y ya lo tenemos. Bueno, pues ya veis los chulos que nos han quedado nuestros buscatijeras de una manera bastante, bastante diferente. Incluso simplemente nada,
con dos o tres colgantes y dejando el hilo alargado, también quedan muy, muy, muy bonitos. Simplemente con el colgante también quedan muy bonitos. Esto es a gusto. Es que para hacer buscatijeras, diréis que es repetitiva con los tutoriales de buscatijeras, pero es que hay infinidad de opciones que podéis hacer. Quedan súper cookies, súper bonitos. Y nada, a seguir haciendo este tipo de cositas. Si alguno os interesa, escribirme por privado y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao!